¡Hola a todos! ¡Bienvenido a mi casa! A Rosa cocinando, hoy comida de domingo. ¡Mira qué rico, qué rico! Solomillo en salsa de champiñones. Si quieres ver cómo lo he hecho, ya sabes. ¡Quédate porque empezamos ya! Bueno, como veis, ya tenemos aquí nuestro solomillo, que he limpiado ya un poquito, le he quitado la grasa más grasa. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajitas. Esperaros, porque aquí tenemos un poquito más. Y lo vamos a sellar. Para sellarlo, muy importante que el aceite esté muy caliente, porque si no está el aceite caliente, se va a cocer en vez de sellarse. Y nosotros lo que nos interesa es cerrar el poro para que se nos quede sellado. Bien, ya lo ponemos en rodajitas, que a mí me da igual que si en vez de rodajas lo quieras poner entero y sellarlo entero, pues lo hagas así. A mí me resulta así más fácil, porque de todas formas, como hay que partirlo a rodajas, pues lo hago ya directamente. Bueno, le pongo una poquita de sal y es importante ponerle bastante pimientita. Ahora le vamos a poner una poquita y después más adelante, después de sellarlo, cuando vayamos a agregarle la nata, pues le pondremos un poquito más de pimienta. Es importante porque esto es lo que le va a dar el sabor. Esto le va a dar un saborcito estupendo. Bueno, pues yo ya tengo preparada mi sartén con el aceite bien calentito. Vámonos con ello. Vamos allá. Una vez que la hayamos dado vuelta y vuelta, retiramos y reservamos este aceite en el que estamos sellando nuestro solomillo. Porque es muy importante el gustito que va a soltar la carne mientras se está sellando. Es muy importante porque le va a dar todo el sabor a la salsa. Mirad, esto es como el socarrás de las paellas. Pues igual, esto por nada del mundo tenéis que dejar de perderlo. Aquí le vamos a poner un ajito que yo ya tengo fileteado. Un ajito, no hace falta más. Y ahora le colocaremos champiñones. Yo los tenía naturales y los he fileteado. Pero si los tienes en lata, te sirven igual. Puedes ponerse los fileteados, en lata, lo que tú tengas. Vamos a marearlo un poquito. En este socarrás, digamos. Vamos a marearlo un poquito hasta que queden doraditas. Pasarle doraditas. Y poquito a poco, y esto tarda nada, unos 2 minutitos así, en 2 minutitos tendremos nuestro champiñón. ¿Veis? Ya están doraditos y además ha tomado todo el gustito de todo lo que había en la sartén. Bueno, ahora le vamos a agregar la carne. Esta receta es una receta tan sencilla que la hace en un pizarro. Como veis, yo he puesto 2 solomillos. Si queréis hacer menos, yo con un solomillo, pues lo que hacéis es todos los ingredientes, ponerlos por la mitad y nada más. Es muy sencilla. Bien, ahora ya que los tenemos así, le vamos a agregar nuestra nata. Nata que sea ligera, que no sea muy consistente para cocinar. Dentro de las natas de cocinar, la hay con más grasa o menos grasa. La voy a enseñar. Pero vamos, consigue cualquiera. Yo utilizo esta porque a mí me gusta mucho. Ya he dicho alguna vez que esta y la de... Ay, ¿cómo se llama? Aldi me encanta. La del Lidl también me encanta. Son las natas que más me gustan. Aquí mismo, y tal y como está, como dije antes, primero bajamos nuestro fuego. Lo ponemos, ahora lo que necesitamos es que tenga poco calorcito para que la nata no se abra mucho. Aquí la vamos a poner un poquito más de pimienta. He bajado el fuego al 3, entre el 3 y el 4 más o menos. Esa es la medida que debe de tener, o el fuego que debe de tener. Bueno, moveremos un poquito y lo dejaremos aquí cocinando unos entre 10 minutillos o así, para dejarle a la nata que tome el gusto, o la carne más bien dicho, que tome el gusto de la nata y de todo. Nada, unos 10 minutillos y ya tendréis vuestro plato más que preparado. Hoy plato de domingo, plato divino, carne. Aquí somos de carne y de guiso. Así no me uso el pelo.